Yo to, miau, miau, tenki, yo likey. Miau, 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 miau. Ron, 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 ron. My God, I'm so lonely. So Wow, to hear su perrito senta citas. Son perritos. Ron, ron, gata gorda. Con su mami camisita. Quieren sus ricas croquetas. Quieren sus ricas croquetitas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, pánsenle, pánsenle. Wow. Hola, hola. Pánsenle, pánsenle, pánsenle. Vamos a seguir descendiendo la escalera al infierno, que es el Doomverse. Te ardes mucho. De hecho, un poco. Ok, de hecho, calor mediano, ¿eh? Mediano. Nadie ha hecho una imagen del Doomverse Warhammer 40.000. No sé qué pensar. Uf. Uf. Nadie ha hecho una sola imagen. ¿Cómo quieren que haga publicidad, chicos? ¿Cómo esperan que haga publicidad? Hola, buenas. ¿Cómo están, chicos y chicas? Pánchenle. Perdón por no haber hecho directo ayer. Salimos un ratito a comprar unas cosas y nos terminamos yendo primero a un restaurante y estuvo bastante rico. Muy, muy rico, Dios santo. Joder, qué rico estuvo, de hecho. Hola, si lo pides, ellas vendrán. Pues ahí va. Pues vengan, vengan, chincas, los quiero mucho. ¿Sabes? Voy a colocar una imagen de la disformidad o algo así. Aquí una imagen muy guapa. De imagen guapísima. Dios santo, esta imagen es muy buena, de hecho. ¡Wow! O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el día de hoy, pero lo voy a usar porque está bien, bien, 10 de 10. ¡Órale! ¿Cómo está? Bienvenido. Oh, déjame volver a colocar para que salte. Ya somos 510 mil 510, 10 mil en lo que va haciendo YouTube. Muchas gracias. El CPM está hecho una mierda, pero ahí va. Omla, chinko, sin chinkan, omla. ¿Cómo están, pemchonchos y pemchoncha? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Recién estamos iniciando. Pánsenle, pánsenle. El día de hoy vamos a continuar con el Doom. Pemchoncho, bienvenido, bienvenida. Que empiece la pena ajena. Hola, Leo. Hola. Pues ya tenemos 2 horas para ver puras cosas del Doom. Chicos, el día de ayer dejamos el video a la mitad. No sé si quieren que lo veamos todos desde el principio o simplemente lo retomamos donde lo dejamos y ya está. Alex Sánchez, bienvenido. Fezo, lo que le falta al Doomverso, sí. Alfarius, joder. Retómalo, ya está. Ok, no pasa nada. ¿Wakanda? ¿Qué coño le importa a Wakanda en esta época del año? Joder. P-Moriarty ahora es un alfa male gamer. Gracias, mío Moriarty. Te quiero mucho. Pánsenle. Votación. Votación. Bueno, si quieren una votación, hago una votación rápida. No pasa nada. Cosa de un minuto. Deme un segundito. Estudio de canal. Estudio de canal, aquí está. Que Neko no creo que Neko no va a poder acompañarnos esta noche. Creo que dijo que estaba ocupado, no pasa nada.
Así que yo me encargo de eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, vaquitas en las mondandas. Iniciar predicción, presentación de estrella, iniciar raid a ese canal, no. Reproducir, ¿dónde está? What? ¿Dónde está? Estoy en la encuesta, aquí está. Encuesta nueva. Vemos el video del Doom. Te guión bajo bufón, ahora es un alfa male gamer. Leo, ¿quién sería mejor candidato para personaje canónico del Doomverse? ¿Nequito o Conrad Curseado? Uff, Nequito. Nequito sería un gran personaje inesperado en el Doomverse, ¿eh? No van a decir que no, sería un DLC interesante. Un tremendo crossover con el manga. Sería como Goku conoce a Luffy. Vemos el video del Doom desde cero o donde lo dejamos. Listo. Veámoslo de nuevo. No, donde lo dejaste. Ok, ahí está. Un minuto. ¿Te parece bien? Listo. Listo, listo, listo. Pueden votar fácilmente allí, ¿eh? Cualquiera de las dos no importa, no pasa nada. Donde lo dejamos para que vea el video de los demás personajes. Sí, porque tenemos 2 horas el día de hoy, por lo que quiero terminar de ver el video del Doom. Quiero ver el video de Calcifer. Quiero ver el video de Esquizo. ¡Joder! Miguel John bajo Mava me quiere por XFiel. Hola Leo, ¿cómo has estado? Bien, muy bien. Estos han sido días increíblemente buenos, de hecho. Muchas gracias por todo el apoyo, chicos y chicas. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando. Joder, el episodio de ayer de Onfimsius Narramtimbum fue un absoluto éxito. Joder, no sé bien si no. Gustav me quiere por XFiel. Leo, te ardes mucho, pero no tanto como Chile, en el viaje de calor como el infierno de Wichel. Oh, créeme, mi departamento es bien cerrado, ¿eh? ¿Hay aquí fans del Jerry? Nos tramos tristes. ¡Pánsenle, pánsenle! ¿Cómo está? F por Raccoon, por cierto. F por Raccoon. Tengo que buscar un buen traje de perrito para ir al funeral, pobrecita. Uf, dicen que murió de emoción antes de ver al Belce. Tragedia clásica. Hola, hola, chincos y chincas. Bueno, quedó, vamos a verlo donde lo dejamos. Y lo dejamos en Damage Control. Lo voy a colocar desde el principio en Damage Control. Si alguno de ustedes no sabe de qué carajo va el Doomverso. Bajo Demos me quiere por X50. Leo, ¿por qué te haces esto a ti mismo? Ni siquiera un Drukhari haría a su víctima pasar por algo así. Lo harían. Número uno. Y número dos, porque a pesar de ser absolutamente cringe, también es jodidamente interesante. Para resumir, los 50 minutos de las personas que no hayan visto de qué va el Doomverso, va de un mexicano que se cree ario, el cual ha tomado varias de las peores decisiones jamás posibles, tiene fuertes problemas, tiene muchísimos problemas emocionales, tiene una autoestima bastante baja y está necesitado de saber qué es mejor que el resto. Y en general hace muchas estupideces, pero se las merece. Es un personaje de caricaturas bastante entretenido. Está al nivel del Pato Lucas, hasta cierto punto. Tablos controla su mente. No. El Doom controla la mente de Tablos. ¿A qué primarca se parece? A ninguno. Porque al menos los primarcas tuvieron un día de gloria. Doom no. Yo no entiendo aún cómo terminó relacionándose con terroristas. Es una pregunta bastante intensa, la verdad. Recuerden, chicos, apoyen el canal para ver si llegamos al segundo nivel del tren del hype. ¿Qué hace eso? Ana, pero algo hará. Ok, vamos a ver entonces. No perdamos el tiempo. Vamos a ver dónde nos quedamos. Bien. Aquí intentó hacer su propia editorial de cómics. Le fue más o menos. Aunque vuelvo y repito. ¿Quién en su insano juicio? ¿Quién es tan es que, mira, no es por ofender a los artistas, pero es que la verdad, ¿quién es tan imbécil para decir, el Dumentio, el hombre más funado de internet en este momento, está a punto de abrir una empresa de cómics, o está a punto de apoyar una empresa de cómics? ¿Quieres trabajar para él? ¿Vas a ganar dinero? No es que esté comiendo ahora mismo sobras, o te esté robándole dinero a sus amigos para llevarse algo a la boca. Ahora es un alfa male gamer.
Buenas, perrito. Hola, Hyde. Bienvenido, bienvenido. Por lo que... ¡Eso! Por lo que... ¡Ahí va! Lo siento, pero si alguien se creyó que esto iba a ser una buena idea, que esto iba a terminar bien, un poco estúpidos son. Freezing Dark. Es que la verdad, la subnormalidad. Alex, ¡joder! Chef 22, ¡eh, Nico, bienvenido! O no, los cómics feos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Por lo que sigamos. Dios, hasta hacer cómics de oficios narrativos tiene más futuro que eso. Espérate. Se acerca el juicio final. Control de daños. Soy jodidamente fan de todo esto. Fue a Nocturne, sí. Ok, este es un antes control de llegar daños. A la trama principal, hay que contar que poco después de la caída, Uriel acordaría el tener un debate con Doom, seguramente. Es cierto, resulta que el Uriel es canon en el lore del Doomverso. Esa sí que no me la esperaba. Esa es una bola curva que no me veía venir, ¿eh? Uf. ¿Creen que el Doom se enoje conmigo por algo de lo que haya dicho? Y me metan también en el Doomverso. El perrito en el Doomverso. La saga de Warhammer o algo así. La saga de la tacita. Uf. Se viene lo bueno. Sí, eres Urigot. Urigot, pues sí. Al parecer. Buenas, buenas. Llego tarde. Giovete, bienvenido. A ver, no tengo ganas de meterme con Arios, pero... No hay ninguno aquí, así que... Por los loles, pues se desconoce de qué debatirían en primer lugar. Leo, dicho debate nunca ocurrió. Atomic Heart, la música está god. Ok, vamos a ver esto. Faltan todavía un par de minutos y vamos a ver nuestros trailers de Atomic Heart y luego más videos del Doomverso. No pasa nada, todavía tengo bastante que ver. Pero mientras se daba, Mau en un stream revisó cosas relacionadas a Nostrafort y contó que él era compañero de clase de Utsir en la universidad. Cuento esto porque sé que en los comentarios no me pararán de mencionar la fugaz aparición de estos dos personajes en el Doomverse, pero como notarán, fue un arco para nada relevante. Hola 82, puro relleno. Hola Lord Perrito Pepsocho, he estado compartiendo su palabra y castigando a los que no escuchan. Te quiero mucho, Leo, gracias por tu contenido. Muchas gracias, me alegra muchísimo que la gente le guste tanto mi contenido para estar compartiéndolo. Por cierto, me he enterado que han abierto un grupo de WhatsApp. Me han abierto un grupo de WhatsApp que se llama el grupo del perrito en tacita, Warhammer 40.000. A ver, espero que sea de eso y no sea una excusa para enviar fotopoto, pero o fotopito, cualquiera de las dos. Pero ahí va. Ahí va. El punto es que existe. No voy a compartir el número porque no tengo la menor idea de cuál es. ¿Te imaginas? Ingresas allí. Adoctrinamiento al Islam. Eso no te lo verías venir, perro. Eso no te lo verías venir. Jeez. Mírenlo, es todo un derrocador de Oriente capitalista. Ahora volvamos a la historia principal. Tras la muerte de Nostrafort, Doom empezaría a producir el video del Doom Posting que, de hecho, llevaba años planeando hacer. También había otro video hablando de las razas que Doom prometió hace casi... ¿Ya escucharon a Beijing? ¿Ya escucharon a Beijing? El latinoamericano lo único que sirve son sus órganos. Buena, Auronplay. ¿Sabes dónde meterla, Joder, al final no les va a pasar nada, pero ya hablaremos de eso más adelante. Que resulta que Lauron tendría lore con el Doomverse. Tendría lore, tendría cositas de qué hablar. Abduzcan, sí, abduzcame a Alemania, por favor. Sigamos. Y dos o tres años que supuestamente iba a contradecir un video de esquizofrenia natural, pero a este punto sí, podemos decir que cumplió su propósito. Como sea, ya era el momento de Doom de sacar los trapos sucios del grupo, aprovechando que en los últimos dos años su relevancia había decaído por la falta de peleas interesantes. Es increíble que eso sea algo que moleste al Doom. En plan de, llevo demasiado tiempo sin ser un completo imbécil. Es hora de cambiarlo. Lo anunció con un teaser en su canal, generando hype no solo dentro entre sus seguidores, sino también en el propio Doom Posting, pues estaban preparados para ver qué estupidez iba a soltar Doom. De esa forma, a los días dicho video, lo que espero que esta sea la mejor despedida que les haya podido ofrecer en cuanto a este tema. Suscríbanse, compartan este video. A ver, yo le voy a dar like. Yo le voy a dar like. Deme un segundito, voy a abrir la parte donde está mi cuenta. Like. Increíble trabajo. Pum, listo. Comentar. No comento mucho, pero comento fuerte. Listo. Ya está. Recomendadísimo su canal, Grandmaster 2207.
Has hecho un trabajo espectacular, recopilando todo esto, explicándolo, todo, todo, increíble. Leo, y por favor, conociendo lo que le ha pasado a mis anteriores videos, apenas se termine de publicar, quiero que lo descarguen en caso de que otra vez los Duntars me lo quieran tumbar. Eso está feo. Si eso llegara a pasar, son libres de resubirlo. Es un excelente trabajo, y ya vamos 2 meses y no lo han tumbado, ojo. También les recomendaría a todos en el grupo que revivan el proyecto de la Wikia del Doomverse, pues así no tendrán que depender de necesariamente este video para recopilar la historia del Radio de las Américas. Uf, esto ha sido... Dios, él ha hecho más por el Doomverse de lo que nosotros hemos hecho por Warhammer 40.000, ¿eh? Él es el perrito en tacita del Doomverse. Todo, soy Grandmaster, hasta la próxima. Hasta la próxima, Grandmaster. Increíble trabajo, maravilloso trabajo, lo has hecho increíble, eres espectacular. Pero todavía queda. Ah, crédito. Ok, bueno, sí, después de todo esto. Sí, imagino. Profesionalidad, ha hecho un excelente trabajo. Un increíble trabajo. Invítalo al oficio. Invitarlo, a ver, no lo invitaría al oficio, pero me gustaría invitar a... Podría invitar a Grandmaster a un video normal, random, así para hablar un poquito del tema. No sé si invitar al Jerry, pero de verdad que me gustaría saber más de todo esto, porque se pone muy, muy turbio. A quien sí podría invitar es a Ken. Ya sabes, al puto Akuma de este videojuego. El Jerry no es intenso. Ken es peor que Jerry, en serio. Trae al Jerry. No hago promesas de nada, no hago promesas de nada. Doomverse, historia y evolución de Oveja. ¿No vimos este ya? No, vimos este, ¿verdad? Vimos quién es Oveja, Lore... No, espera, quiero ver una. Era esta. Son 50 y tantos minutos. No creo que estemos listos para las peores cosas que ha hecho y dicho Dumentio por más de 50 minutos sin parar. No creo que estemos preparados. Acosaba a Wario Man. Super Wario Man. Doomverse Super Wario Man. Siendo un loco. ¿En serio? Azaro uno me quiere por X50. El que se arrancó el diente es Lighter. Un ilustrador que le tenía ganas al Calcifer. Al punto de tener dibujos furros gays de ellos. What the fuck. Lo estamos. Si vimos la de Monculava, lo podremos. ¿En serio? 1 hora 8 minutos. El horrendo final de Super Wario Man. 10 años siendo un lolco. Ay, Dios, ¿dónde me estoy metiendo? Yo a ti te conozco. Hoy vamos a usar Locuendo, ya que vamos a hablar de uno de los locos más característicos de la comunidad Locuendo. ¿El Locuendo está volviendo o algo así? Super Wario Man 100 ha sido termopapeado de nuevo. Qué sorpresa, sarcasmo loquendero. Pero qué tal si antes de ver la última papeada revisamos su carrera como Loukou. Curiosamente, Wario Man tiene un recorrido más grande que Doom. ¿Quién es el villano más épico? Entonces estoy bien cuando lo comparo con Akuma de Street Fighter, porque Akuma también es un antagonista bastante jodido. No es bueno, no es malo, parte la boca a todo el mundo y ya está. Se escucha muy alto, Leo. Ok, ahí le bajo. Mentío haciendo el ridículo en internet. ¿Cómo así? Él es Yujiro. Pues sí, Akuma y Yujiro, pues... Si mal no recuerdo... A ver, creo que Akuma está creado a base de Yujiro. En plan, es una enorme referencia a Yujiro Hanma. O Yujiro es una referencia a Akuma. Una de las dos. Juraría que es Yujiro el que vino primero y luego vino Akuma. Juraría. Pero no estoy del todo, todo seguro. Todo empezó por en 2012. Super Wario Man hacía sus aventuras loquenderas con Obama de asistente y sus vídeos tirándole caca a cosas que no le gustaban, cosas de loquenderos del montón en esas épocas. Okay, también sí. Wario Man en sus vídeos ponía caca, literal, cacas reales, y es algo que sigue haciendo hasta la fecha. Qué jodido. También Wario Man se la pasaría insultando a varios usuarios de ese viejo YouTube, ganándose de... Mira, hay muchas cosas que tolero, pero la coprofagia es una de esas cosas que es un, para mí, un no automático, es un no gracias, me retiro, buenas tardes, usted para siempre. Ya me caes mal, Super Wario Man. Ya me caes muy mal.
Eso te lo voy diciendo. Vaya pinchasquito. Ya, pero Angron sufrió más. Supongo. Uf. Se ve horrible. Vamos a ver cómo progresa todo. ¿Está bien? Ah, pinche perro. Poco a poco el desprecio y los insultos de otros usuarios, uno de entre esos sería el Kaiser que más agonía le daría a nuestro causexual protagonista. The fucking shit. Wario Man haría un torneo loquendero, pero... Ay, perdón, estaba revisando una cosa. YouTube, mira, miren, punto y aparte. YouTube durante 3 meses más o menos estuvo diciendo a cada rato: chicos, en febrero vamos a modificar el pago de shorts y va a ser increíble. Ya no van a necesitar ver los fondos, ya nunca van a necesitar los fondos. Ahora van a generar lo que hagan, les va a encantar, van a sacar mucho más. Y yo estaba en plan de: ok, bueno, se escucha interesante, quizás realmente pueda sacarle provecho a esto. Así que pues se ha aplicado. El día de ayer subí el video de MrBeast, que déjame verificar. En su primer día consiguió 300.000 reproducciones. 300.000 reproducciones en su primer día. Y logró unas 4.000 horas de reproducción. Con un casi 100% de likes, por cierto. Y una retención bastante intensa. ¿Quieren saber cuánto me han pagado por eso? Acabo de verlo, acaba de llegarme. ¿Quieren saber cuánto es el increíble, mastodóntico, super titánico, dumentástico cantidad que me han dado? $2. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado, chicos! Mañana puede que compre todo el edificio, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Se nos viene! Oficio Narrativus 3D. ¡Uf! Financio yo la siguiente película de Warhammer. ¡Uy, Dios! $2 por... Es que me estás tocando el huevo. Lo dijo Terminal Montage y estoy completamente de acuerdo con él. A él al menos le dieron $18. Porque es estadounidense. Ya que nosotros valemos menos. Because YouTube. Y no lo digo porque yo lo creo. Lo digo porque así nos dice YouTube. La gente en Latinoamérica genera menos dinero que otros países por vista. Así que se joden. Ay, Dios. Compras KFC. Uf. Ya. Mañana me compro un mono asistente que cocine por mí. Pero el muy gau descalificaría al usuario N1000SH porque entregó una parodia locuendo de una serie que no le gustaba llamado El Maravilloso Mundo de Gumball. Malnacido, ¿a quién no le gusta El Maravilloso Mundo de Gumball? Una de las mejores maravillas de la animación de los últimos años. Te diría, te espero sin camisa en el Miguel patio, pero bajo ya no mama tengo me camisa. Quiere por X100. Leo esta gran cantidad de dinero. Amerita un baile bien perro en Tamir 4 Tamidance. Sí. Sí, así es, no tengo camisa, tampoco tengo pantalones ni ropa interior. De hecho, estoy streameando desnudo. Buenas noches, gracias. Sigamos. Obviamente la gente se lo empezó a papear por Gao, y Wario Man, como siempre, con su lógica retonta, dijo que era culpa del usuario por no saber que a él no le gustaba. Te me caíste, por estar desnudo. Lo siento, ese calor. En las caricaturas actuales, que incluso subió varios vídeos hablando del desprecio que le tiene a Gumball, o sea que... A ver, ya, fuera de broma, si no te gusta la Gumball no pasa nada, coño, para gustos colores, está bien, pero no puedes decir que es malo. Objetivamente no se puede decir que Gumball es un mal programa. Abrazo OnlyFan. Sobresalen un montón de aspectos. Puedes decir que no te gusta, completamente de acuerdo, no pasa nada, para gustos colores, pero no puedes decir que es malo. Wario Man en su mente retorcida pensaba que todo el mundo estaba al tanto de las cosas que él decía o hacía como si fuera el centro de atención. Y según dice que cambió las reglas, Vilma no es malo. Que no... ¿De qué coño estás hablando? En cuanto a animación, Vilma es decente. En cuanto a animación, Vilma es decente. En cuanto a todo lo demás, es una jodida basura.
Se pueden usar caricaturas, la verdad yo no cambié nada, solo que no usen caricaturas actuales, esa regla nunca la puse en el video de inscripciones porque nunca pensé que alguien usaría una caricatura actual, y antes de que me digan que no había forma de saber que no me gustaba Gumball. ¡Es una p*** tira! Porque si se fijan bien en varios videos he dicho muchas veces que me gusta más lo clásico y que la mayor parte de lo actual es una mierda. Hasta en los videos en su... Durante todo este tiempo me habían dicho que Super Wario Man había sido una baja innecesaria, que había sido una víctima, pero ahora es, no me está cayendo bien este sujeto. Me está recordando, me está dando las vibras del protagonista de Black Clover. En plan de, ok, eres el prota, pero no me caes bien, ni un poquito. Dije cuáles caricaturas no me gustaban del momento, entre una de ellas era Gumball, pero al parecer no vio el video, hasta lo resubí en mi cuenta de Dailymotion, si hubiera usado una caricatura clásica tal vez lo hubiera pasado, pero como no fue así se jodió, ya sé que pareció injusto que no viera su video a propósito, pues es porque mi odio a esa caricatura es muy alto, y antes de que digan de que si no me gusta algo no me gusta su parodia, no es cierto, porque el retirado Cruxted 270 hacía parodias de la WWE y eran muy divertidos, pero cuando es algo que odio mucho, obligarme a ver eso es casi como forzarme a ver una caricatura que odio mucho, entonces... ¿Cuántos años tiene este tipo? Le pongo 13. Esto es de 2014, creo que dijo, 2014, 2015, yo le pongo 13. Entonces lo que dijiste en mi video fue una mentira, ya que lo que dijo lo hizo solo para quedar bien conmigo. 30, 30. Si quieres quedar bien conmigo, mismo, no digas mentiras y sé sincero. Y si tienes algo en contra mía guardado, ahora 30, no esperes hasta salir del torneo. 23 en ese tiempo. ¿En serio? Y se comportaba así. Hasta parece que... ¿Por qué le tienes miedo a tu pasado, donde Ocio te hizo quedar como pendejo? Gracias por demostrarme que eres un cobarde, así que resguarde ese material para recordar a Wario, que es tan inútil que no puede con nadie. Encima se junta con los enfermos que ya saben. Ni tienes huevos, nada más falta que el imbécil en vez de solo insultarme a mí, se pusiera a insultar a cualquiera que haya pasado la primera ronda. Eso sí sería pasarse de testículo. ¿Quieren que les resuma todo lo que dije en una sola palabra? Pues aquí les va. Si no respeté mis reglas era porque hubo problemas y tuve que posponer los resultados para otro día. Qué buena utilidad tienen estas rocas flotantes y estas púas picudas y venenosas invisibles de Pokémon. Me ahorran trabajo al deshacerme de la... Parece que hace, sí. Sí. Al usuario que insulté no le menté la madre porque me quería vengar de él. Lo hice para evitar que vuelva a pasar algo como esto. Ahora habrá algo nuevo. Antes de hacer cualquier parodia, díganme en mensaje privado. La música, la distorsión, las imágenes. Siento que soy el protagonista de un creepypasta que acabo de ir a la tienda de jaraje de un tipo y he encontrado una copia ya usada de algún videojuego legendario y lo he puesto en mi play y ahora mañana voy a despertar con Wario arrastrándose debajo de mi cama diciendo ¡pero Gumball es una mierda! Y después me corta el cuello o algo así. La única forma de espantar a Super Wario Man es masturbándote con fotos de Nicole Waterson. Yo no pongo las reglas, solo las explico. Si pueden decirme de qué se va a tratar la parodia, y si digo que si pueden hacerlo, háganlo, si digo que no piensen en otra cosa, y si el video es bueno o malo, eso ya es decisión mía. Si los concursantes ya tenían un video a punto de terminar, no se preocupen, la nueva fecha de entrega de video será en Halloween, o sea el 31 de octubre. Una última cosa antes de terminar el video. Estas actitudes ególatras igualitas y calcadas a tu mentío otro loco se le verían siempre a Wario Man exclamando que todos... Mira, tienes que ser bastante imbécil para que de todas las personas del mundo a la que puedes llegar a imitar, elijas a Dumentio. O sea, existe todo un universo de streamer y youtuber del cual podría decir, me gustaría ser como ese tipo, y eliges al Doom. Mal iniciamos. Se quieren colgar de su preciosa fama. ¡Aquí no sabe! ¡Mi valiosa fama! Ja 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 juas jaracuas. Disculpen, pero no me aguante reírme de esa historia. Y no gané eso. O sea, si estás iniciando y has conseguido una cantidad decente de suscriptores, que hoy en día, antes 1000 era bastante bueno. Ahora 1000 es como que... está bien.
No hagas eso, no te hagas de importante, no eres importante, no estás cambiando nada, eres uno más de lo que está ingresando. Quizás con el tiempo te conviertas en un punto y aparte, pero por ahora no hagas esas cosas, viejo. No queda bien, no se ve bonito ni de ninguna forma. Estupidez. Uno pensaría que Wario Man no podría ser más tonto, pero Wario Man siempre supera sus límites loucounescos. Wow. Y es que lo que sigue es algo que es incluso icónico de la comunidad loquendera y podría aventurarme a decir que incluso de la época antigua de YouTube. La crítica a Power Ranger Mexican. Por fin soy libre. Le preguntaré a la gente por su temporada favorita de los Power Rangers, muajajajaja. ¿Qué? Ay, ya pierde mucho. Salchipunky y Boca, tres perros igual que yo para dedicarle 30 minutos de neutral. Esto es para Wario Man, lo que fue para Dumentío lo de Team Loco, su descenso a ese profundo hoyo negro, de donde ya no tienen punto de retorno los usuarios y se convierten en low-cost para el resto de sus cibervidas. Y parado. Es que la crítica de media hora a un evidente y cantado troll de internet fue algo súper hilarante y patético por parte de la en ese entonces Super Wario Man Crew. Conformada por Ultra Retro Loquendero, King Simba, su líder Wario Man y un personaje muy icónico, un tipo llamado Falabordos que para ese entonces ya tenía 32 años. Falabordos. Hola a todos. Muchos no me conocen y los pocos que lo hacen simplemente me ignoran. Mi nombre es Falabordos y soy el usuario que hizo el video, el ordenador de Michiru. Sí, así es, soy ese gordo de mierda que algunos criticaron solo por parodiar a Lon, uno de los chicos de Friki TV, al imitar parcialmente la escena del ordenador de Chuck Norris. No estoy entendiendo absolutamente nada de esto, es un verdadero descenso a la locura y me está empezando a doler la cabeza. Y para acabarla de amolar, el mismo usuario eligió una voz ridícula que lo representase. Okay. Yo uso mi avatar de zorro porque me gusta y por ciertos fetiches que solo los que ven mis vídeos sabrían de sobra. Tú me has obligado, así que aprovecharé mi valioso tiempo para mostraros una información que he descubierto. Al final resulta que esta no es simplemente una sino un transexual que encima de querer ganarse la atención de la gente diciendo estupideces a lo que se oculta tras el avatar de una como la Ranger Rosa. Porque su verdadero nombre, tras haber hecho rigurosas investigaciones y tras intentaron doxearlo, encontrar su página de Blogspot es K. Así que no me importa que me llamen ardido, solo di mi opinión y como mayor de 32 años puedo decir lo que se me da la gana. Le pedí a... Ay, Dios. Primero, acaba de doxearse a sí mismo, supongo. Y segundo, vaya, wow. Va a ser uno de esos viajes, ¿verdad? Va a ser uno de esos viajes en los que debería escuchar más y opinar menos porque voy a llorar. Ay, Jesús bendito. A Super Wario Man que me diera el número de la Policía Federal. Entonces llamaré a la policía por Skype y te denunciaré. Es más, les pediré todos tus datos personales que tendrás en tu cuenta de Face. Yo sé tu nombre y con él puedo hacer algo más de lo que crees. Aparte de que en respuesta a tus cada vez que haga un vídeo de mis aventuras loquenderas, haré una o dos escenas en las que usaré tu personaje Ranger favorita como Skype con tu nombrecito de los cojones. Dios, no me acordaba de todas las idioteces que había hecho Falabor 2 en ese video. Y oigan, ese intento de doxeo que quisieron hacer Tiene este 10 par de años, sí, primates. te lo compro. Oigan, eso sí está feo, pero al parecer no sería la última vez que Wario Man intentaría hacer algo así. Los Pero eso ya siento, es si no estoy spoiler comentando para el mucho, pero 2022, es así que que mejor lleguemos les ahí. prometo que el Y al cringe está final muriendo el video conmigo. terminó en donde los cuatro hacían poderes sacados de Dragon Ball y Naruto, matando al troll en Sony Vegas. Por cierto, esto de matar usuarios en Sony Vegas es una de las cosas Lo tendré, características de sí. Wario Man, así como Doom tiene la palma aria y la MP3 tiene su pozole de lavadero, Wario tiene el poder de matar usuarios en Sony Vegas. Perfecto. Wario Man era la burla de todos, y fue tanto así que puso en revisión los comentarios de sus videos y de su canal de tanta caca que le tiraba la comunidad loquendera de ese Wow, me tiempo. pregunto por qué será.
Gael Douglas me quiere por X50. Ya estamos en la lista, ¿verdad? Porque esto es muy turbio y difícil. Y para infortunio de Super Wario Man, le llegaría su primer termo papeada nuclear, así es. No papeada, porque papeadas le daban diarias, sino una termo papeada nuclear que le darían con un video icónico y legendario de esa época llamado... Por favor. ¿Qué? Poniendo la basura en su lugar. ¿Qué se supone que estoy viendo? Muchas gracias a Super Wario Man 100, el video que le hiciste a Power Ranger Mexican en compañía de otros perdedores fue genial, me dio mucha risa como unos adultos fueron troleados por un chico que es más que obvio que solo lo hace para incomodarlos, 25 minutos de puro arte, al que fue tu video, de entre todos los que mencioné tú eres al que más gracias tengo que darle, llegaste a un nivel superior en escala de pendejo, tú y esa rapata tuya llamada Ultra Retro, perdón Ultra Retro Loquendero, son unas... que le tienen envidia a mi genial amigo de Rise of Discord. Nunca había visto gente más patética. Ahora insultan al que antes fue su dios. Joder, cuánta hipocresía. Gracias por cumplir tu palabra de que si te vencía en Pokémon me dejarías que te insultara. Lástima que seas un sin palabra y no la cumplieras, pero aún así estuvo bueno hacerte llorar en Pokémon, ver cómo te gané tan fácilmente fue muy gracioso, pero no tanto como tu reacción al perder, estabas siendo humillado y tu diminuto cerebro no supo cómo reaccionar y lo único que se te ocurrió fue correr, pensaste que era mejor cerrar la ventana del juego, te rendiste ante mí jajajajajajaja. No conforme con eso, me dices que las veces en las cuales te pateé el culo no eran válidas porque no tenías a tus Pokémon favoritos, jaja. Pero tienen 5 putos años, ¿qué está pasando? Pero, los videos de Sar, pero Sar, te has puesto como misión intentar verificar qué persona puede o no tener ataques epilépticos. Es que, te lo juro, tu objetivo es transmitir la demencia y la... y el caos, tanto visual como auditivo, para intentar recalcar cómo eso es la vida de Super Wario Man, o algo así. He tenido viajes con peyotes que han sido mucho más tranquilos que estos, ¿está bien? ¡Wow! Alpha Male Gamer. El Clolea 007 ahora es un Alpha Male Gamer. Gracias, 007. Dios. Jajajaja, si las peleas no iban a ser válidas por eso, entonces en primer lugar, ¿por qué aceptaste pelear conmigo con esas partes? ¿O estabas muy confiado y pensaste que ganarías? ¿O eres un hijo que no acepta la derrota? Cualquiera de las dos razones te deja como un total y completo. Ya por último, gracias por tu última payasada, bloquearme porque te dije que eras un no sin antes equivocarte de botón y mandarme una invitación de amigo. Jajaja, en serio. Ahora imagina esto, pero para siempre. Para este entonces, Wario Man ya se había consolidado como la canina más maldada de toda la comunidad. Wario Man no pudo seguir sosteniendo su personalidad de jodedor y fue reducido por toda la caca que le caía haciendo que se fuera de internet por casi un año. Después regresó pidiéndole disculpas a todos, incluso recuerdo que cuando regresó, todos le tiraron caca por el extinto MD de YouTube y Wario Man te respondía una biblia diciéndote que se arrepentía de sus errores, que iba a cambiar como usuario. Todos le creyeron y lo dejaron en paz. Okay. Pero la pregunta es... ¿Wario Man realmente cambió? La obvia respuesta que ya todos saben... Bueno, 1 hora y 10 minutos de no, supongo. Es que, no. Pero antes de continuar, hay que recalcar que Wario Man siempre sigue un ciclo que se fue notando por el pasar de los años. ¿Cuál? Y es que primero, Wario Man se cree bien jodedor, segundo, se lo terminan papeando, tercero, se vuelve sumiso, cuarto, pasa el tiempo y se le olvida a él y a la gente que fue papeado, y vuelve a iniciar el ciclo. Vamos a dividir las secciones por ciclos. No aprende nada, básicamente. ¿2014-2016 y eso fue su primer año de vida? ¡Wow!
pasó el tiempo, y todos se olvidaron de las estupideces que hizo Super Gauman 100. Y Wario Man, en vez de aprovechar y cambiar para no hacer más el ridículo, continuó con su modo carrera en ser un low-cow. En esos tiempos, Wario Man andaba obsesionado con los fans de Sonic y los fans de Dragon Ball llamándolos Sonic Leavers y Goku Leavers. Y era tanta su obsesión que el muy tonto se comió el bait de nuevo con un troll evidente llamado Goku el Mejor. Goku el Mejor era recantado que era un troll que solo iba baiteando por la internet, y Wario Man volvió a caer en estas tonterías, pero para suerte de Wario Man, ya nadie lo volteaba a ver por esos tiempos. Soy Goku Leaver, toda Latinoamérica lo es. ¿Viste que Goku apoyó a México en el mundial? Pero no le duraría mucho, ya que andaría haciéndosele jodedor y andaría provocando a dos usuarios que muchos conocen en internet por cosas parecidas a Wario Man. Y aquí es donde le darían su segunda y más memorable termopapeada nuclear a Wario Man, que hasta la fecha dejó un antes y un después en la vida y obra loukounesca del Super Wario Man. O sea que tuvo Hiroshima y ahora es Nagasaki. ¡Wow! Wario Man, junto a su nueva Wario Crew conformada otra vez por Retro y un tipo conocido como DJ Harmony, que a futuro lo conocerían como el primer basado, retaron a un debate a Dumentio y Indagación de los IO. En este debate, que más bien fue la palabra que empieza con V y que de hecho así se llamaba el directo, hizo que volvieran todos a reírse de Wario Man. Primero inició Retro, que en ese tiempo se llamaba Steven Mega Sandwich, que se miraba como el más sólido a la hora de decir las cosas, pero su internet estaba muy pésimo y se salvó de la destrucción. Entonces no le quedó de otra más que a Wario Man dar la cara por todos, al ser el que mejor se le escuchaba. El día que Wario Man lamentó tener buen internet, Jaras Juas. Hablar más fuerte. Bueno, mira, a Steven no se le entiende. Lo único que se entiende más o menos es Wario. Wario Man en este debate le quería recriminar a Dumentio y a Osio por criticar de manera brusca las series, algo no muy alejado a lo que hace Wario Man en sus vídeos locuendo con eses de fondo, pero pues Wario Man ayer y no más le gusta hacer la de emoción porque al güey se le olvida que está tonto. Wario Man armaba muchas analogías fallidas que daban mucha risa por lo absurdas que eran, como la memorable analogía del bebé feo. ¿Bebé feo? ¿Qué es? Ser sincero y empezar. ¿Esa es su voz? Joder, no, no son lo mismo. Ser sincero y no joder. Y joder no es lo mismo. Explícate. Entonces, ¿no estoy siendo sincero o cómo? Ay, Jesús bendito, ¿pero qué es esto? ¿Qué es este personaje? Uf, necesito un segundo, en serio, necesito un minuto. Necesito un minuto para procesar esto. Tiene como 14 años. ¿Tiene voz de Gretchen? Sí, sí, casi pareciera que lo estoy interpretando. Es la voz que le podría un gremlin o algo así. Dios. Es como si un gato aprendiese a hablar, pero se quedara atorado con una bola de pelo. Y pero aún así tiene algo importante que decirte, así que lo intenta. El pato Donald con gripe, es eso, es que... ¡Wow! Como que si te enseñan un bebé y dices, está bonito, y en tu mente no piensas eso, es que no estás siendo sincero, pero si lo dices que está bien culero, se oye feo, y va a ser... A ver, déjame. Creo que entiendo... los rastros de palabra, en plan de que hay ocasiones en las que tienes que decir las cosas aunque no creas que son verdad para no quedar mal con el otro, porque si dices lo que es verdad, porque si dices las cosas como son, la gente puede llegar a mirarte feo o de pensar que eres un cretino, pues está siendo honesto. Podrías haberlo dicho algo más o menos así en vez de buscar una analogía de mierda, pero bueno, el bebé feo, ok, bien. Bueno. Hay una. Pero en no caso. Te burles, podrías y tener es un que hijo la así. Sinceridad. No, yo nunca podría tener un hijo así, te lo garantizo. Te lo prometo.
Tendría que hacer muy mal mi trabajo para tener un hijo que a los 32 años esté poniendo cacas en videos de YouTube y usando analogías de mierda. Sí se debe decir, pero... O sea, estoy seguro que yo no sería el mejor padre del mundo, pero no tan malo. Decídete, viejo, la verdad ya me tienes... Ya me estás empezando a crispar los nervios. Sí o no, y no me vengas con tus ejemplos de bebés o no sé qué. Sí, enfócate... La peor parte es que hacerle eso al Doom. Doom es un imbécil, pero es un imbécil que no se piensa lo que dice. Simplemente lo va a gritar y ya estás. No te va a tener paciencia de ninguna manera, así que... Los canales, enfócate en los canales. Ponte focus, por favor. Por favor. Te enojas muy fácil. Es que, oye, viejo, te estás... alargando este y no me das una respuesta. O sea, la verdad es que no entiendo qué tiene que ver un bebé. Ja, mis neuronas. Lo acabo de demostrar. En el tema pasado lo acabo de demostrar. No les acabo de poner un baile. Bueno, entonces ya, tercer tema concluido. Ocio y Doom 3, plebs 0. ¿Qué más? Pésimo gusto. Ya, no se crean, no. Yo no le dedico videos a nadie. Ay, ahora. Por favor, mijito. No tienes un video de crítica a los fans, de Sonic, y no pasaste ni tres renglones sin llamarlos orangutanes. Un poco irónico que sea Doom quien esté diciendo todo eso, ¿eh? Eso fue cuando me creía como usted. No. Lo has hecho. ¿Qué está pasando? No lo sé. Independientemente. Tengo hace miedo. ¿Hace unas semanas no estabas difamándome? Genuinamente estoy asustado. ¿Que yo había dicho que el doblaje castellano era una mierda? Estoy genuinamente asustado, ¿eh? Es información que me llegó. No. Pero este mío duele físicamente. No. ¿Tú dijiste? Sí. Sí. Tú dijiste que yo había dicho que el doblaje castellano era una... Hay que tener los suficientes huevitos como para poder... Miguel John bajo mamá me quiere por X100. Enfócate. Te hice una pregunta y necesito que tú te hagas hombre aquí mismo. Vaya, wow, raro quien los exige, Me respondas, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, papá? Necesito que me lo digas. Ay, güey. ¿O es que acaso no tenías ningún argumento válido que necesitas inventar cosas para poner a tu gente contra mí? La información puedes... A ver. Y tú la repetiste. Y se me va a hacer hombrecito aquí. Aquí mismo se me va a hacer hombrecito y me va a decir por qué. ¡Ey, yo no se enoje! Ay, por favor, papá. ¿Se va a hacer hombrecito o no? ¿Por qué lo hiciste? O sea, está mal que tú puedas echar madre si está mal que yo lo haga. No, está mal en ambos lados. No. Nosotros no hemos dicho ninguna mentira. Burlarse los pero yo no personas. Lo inventé. Si esto pero no afecta a nadie. La repetiste como el simio que eres. Está muerto. Ah, pero si no te gusta. O sea, ya se vale echar madres. Llevan una hora y media dando vueltas y encima de todo, ¿cómo pueden hacerse los ofendidos cuando estuvieron difamando en primer lugar? Y están admitiendo que lo hicieron para echar madres. Entonces, ¿me vas a responder esto, o no? Yo no considero esto como una demostración del buen... ¿De qué, papá? ¿Te estás enfocando o no? De lo bueno que es Doom discutiendo. ¿Qué te pregunté? Esto es como hablar con una pared. Esto es como... como lo meterte de la con mentira, el niño más tonto de colegio. Mentira esto es que como... dije. ¿Supuesta? Uf. Esto es como entonces si un, estás si un adulto que de, no es una mentira. Si un joven de secundaria decidiese discutir sobre sumas y restas con un feto. ¿Sí? Casi. Deja de enojarte. ¿Cómo no me voy a enojar? Te ardes mucho. Ay, por favor.
¿Cómo no me voy a enojar si estás diciendo que yo no sé nada de doblaje y que además pones palabras en mi boca? Luego, ¿por qué te jode? Deje enojarme. Ok. Y en el supuesto caso de que yo hubiera mentido. No, ¿cuál supuesto caso? ¿Cuál supuesto caso? ¿Qué me molesta la estupidez? Ahorita acabas de decir que sí, que no confirmaste las fuentes. Ahí lo admitiste. Y ahora me estás diciendo que en el supuesto caso de que hayas mentido, entonces estás diciendo que no mentiste. Decídete, viejo. Uf. Pues entonces mis fuentes son mentirosas, los tipos que me mandaron la información. Entonces esos serían los mentirosos, no yo. Ay, Dios. No estoy ardido, lo que estoy es... Escuché bien. Estoy sintiendo la mayor vergüenza ajena que he sentido en mucho rato. Wow. Ya para terminar, a Wario Man le piden que se disculpe. Gracias. Wario Man intenta defenderse con su último suspiro de vida, pero el amo Wario lo remataría sin piedad. Entonces, dijiste. Ya, Ocio, necesito que lo digas. No va a admitirlo. No va a admitirlo. ¿Y si lo digo, te hace feliz, sí o no? Pues por lo menos te van a crecer un par de bolas. Pues los dejo de insultar y ya. ¿Y cómo sé que lo vas a hacer si no te has disculpado? Crinchado. Sí, sufrió un caso terminal de cringe. Necesito ir al médico. ¿Cómo puedo estar totalmente seguro de que no te vas a hacer una multicuenta si no me das un grano de esperanza en ti? Necesito 700 mililitros de... ¿O qué quieres? ¿Que me ponga a llorar y te diga? No, simplemente ya te dije lo que tienes que hacer. Ocio, perdóname. Dijo una falacia y lo lamento. No volverá a pasar. Eso es lo que tienes que decir. Pues eso. Sí, sí. Quiero verlo, quiero escucharlo. A ver. Es que el video es Super Mario Man, es la mierda más. O sea, que me voy a. Mío, super, o sea, me disculpo por haber dicho eso a Ocio y. ¿Eso qué? Lo de él. La mala información que el me medio, llegó. El médico, ¿sí? Para curar el cringe. En lo del doblaje castellano. ¿Y? Ay, Dios, esto está... Ya no voy a joderlos. Tan patético, tan jodido. Tiene que tener un logro especial que entre aquí, todas Miguel. Las personas, ¿sí? Que te estén jodiendo, sí, sea sí. El DOOM quien lo haga. Pero bueno. Está bien. ¡Que esto sirva de lección para los demás palurdos! Es muy probable que en estos eventos la gente empezara a conocer a Wario porque esta termopapeada nuclear fue lo que hizo que Wario Man fuera conocido. Sí, cuando Wario Man presume de su preciada fama, presume de esto, de haber sido humillado por el amo Wario Yoshio. Aquí termina otro ciclo del Super Gauman y ya para este entonces Wario tenía 22 años. La verdad es que por moralidad las personas se niegan a aceptar, empiezo yo, si existen bebés feos. El Wario. ¿En serio va a seguir tirando con eso? ¿De verdad? Ahora Wario Man era conocido por ser el hazme reír de internet, pero a nadie le importaría porque en ese tiempo habían cosas más interesantes que observar, como el ascenso a low code del amo Wario, o descenso, depende de cómo lo vean ustedes. Ya la poca gente que se acordaba de Wario, se les empezó a olvidar que Wario Man era un payaso, ya que Wario se iba a joder usuarios fáciles, o sea tipos que Wario Man sabía que no se iban a defender. Espera, ¿me estás diciendo que el tipo se funó a sí mismo dos veces y dos veces se olvidaron de esto? Tuvo dos ocasiones para reinventarse y volvió a ¡Wow! ¡Wow! Esto recuérdenlo muy bien porque es una de las características de Low Code de Wario Man.
Los más incrédulos le aplaudían a Wario Man, y Wario Man, al tener Dunning Kruger y ser un tontorrón que se le olvida dimensionar la realidad, se creía con el poder de destruir a quien se le pusiese. Wario Man y Satz Fritz tuvieron un debate entre comillas, porque realmente fue una pelea de inválidos, literal, los dos perdieron, y el ganador fue el intermediario, Ken. Pero Ken le haría burla a Satz Fritz fingiendo ser Wario Man, ya que este fue el que pidió hacer el debate con Wario Man, ya que Wario insultó a Satz Fritz porque este mencionó en sus redes que se desuscribió del canal del Super Gauman, pero Satz Fritz fue sin prepararse y el debate terminó pal hoyo. Esto provocaría que todos ignoraran a Wario Man, haciendo que este se salvara de las burlas. Pero en ese mismo directo Wario Man menciona que tiene un arma secreta contra Ocio. Todavía no se la he mandado. ¡Vale madre esto, güey! Mejor vamos a preguntarle algo a Wario Man, güey. ¿Qué pensaste cuando el Ocio dijo todas sus mamadas en Hangout? ¿Cuál sería tu venganza? ¿Mi venganza? Sí. ¿Cómo llorando? Que en un debate legal... No. ¿Cómo lo vas a debatir, lo vas a ganar en un debate? Teniéndole algo preparado especial. ¿Pero qué? ¿Qué le vas a tener preparado? ¿Algún tema del que yo sepa o mostrarle algunas evidencias de otras cosas que ha hecho? No tiene que ser algo que tú sepas, ¿no? Tiene que ser algo que sepan los dos, porque para eso son... Sí, eso ¿quién es... va a estar este...? A ver, tendrías que llevarlo a un tema en el que sepas que tú tienes mayor ventaja de conocimiento, pero con lo imbécil que es, yo creo que cualquier persona sería fácilmente que estás llevándolo a un terreno que más o menos conoces, y con lo estúpido que es conocer... sí, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Yo creo que por esta noche ya es suficiente, ¿saben? Por esta noche... Yeah. Wow. Jesús bendito, Cristo Redentor, Santo de los cielos. Ha sido duro, Ha sido durísimo, ha sido... Y todavía tenemos que ver más. 2910, todavía tenemos que terminar de ver esa mierda. Leo, en el futuro podrías narrar Brax, porfis. Sí, claro, el asilo de Brax puede ser. Pon esto para irnos con algunos jajas. ¿Qué me quiero ir? I am an alpha male gamer. Ahí va. Lang 98 ahora es un alpha male gamer. Fused with the fiber for it. Gracias por suscribirte, gracias por suscribirte. Hola, plebes, bienvenidos a Destripando YouTube con Beto y Rodmash. Y hoy vamos a hablar de mí. Nada sin sonor, el ario más sensual. Criollo es su papá. Que se cree europeo, yeah, pero su color no logra ocultar. Va hacia el DF. Ocio le ofrece un buen hogar. Ocea con la idea de que a Europa salvará. El don, a Ocio de una le dio y a Oveja reclutó. El don, con Chucho se peleó y a Cintín loco fracasó. La renta entera se repartió entre la Oveja y Ocio. Él se queda en Twitter, yeah, donde empieza a ligar sin control. ¿En serio? Lo intenta con colchones. El Ocio pide renta más de una vez. 3,000 euros. Pero al final le baten y se separa. Ser prieto no es razón para no creerte europeo. El Doom, con seguidores por montón, salió el skin entre
el pepenador que busca por ahí. Es el Noom, el influencer que te gusta a ti. Es el Noom, ese niño prieto que está por ahí. Es el Noom, y el loco en el Doshi Poster, sí. Es el Noom, se crea otra cuenta para que con fritas pueda ligar. Espera, ¿eso pasó? Y Twitter la ha borrado, 9 cuentas sin parar. Sí, eso explicó. Aunque tu padre lo ocultó, era que en un posteo. Pero hoy puede que esté un canto pidiendo algo de dinero. Te garantizo que no. Pero Ok, buena forma de terminar la noche. Muy buena forma de terminar la noche. Lo dices como si te hubieras equivocado, Leo. Dices como si te hubieras jodidamente equivocado. Joder. Arte. Miren, ya por hoy he tenido suficiente, ¿está bien? Suficiente descenso a la locura, suficiente. Solo suficiente. Solo suficiente, ¿está bien? Ah, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias por haber estado conmigo. Muchas gracias por haber aguantado esto. Espero que lo hayan pasado muy bien. Ah, mañana me voy a reír. Gracias por todo. Los quiero un montón. Yo necesito recostarme. Askangi está viendo cosas de Warhammer, así que los dejo con ella. Right, Askangi. Pase bonita noche. Se los quiere. Adiós, chicos y chicas. Adiós. Pase buena noche. Bye. Coño de la puta madre.